Hola a todos, aquí de Río 24 en un nuevo gameplay, ahora de Dragon Quest Monster Joker. Y bueno, empecemos. Vale. Chito. Bien. Alex. Allí es, vamos, de Río 24, el alcaide Pepe. ¿Qué pasa? ¿Es que te gusta el pestazo que hay, Izzy? Creía que el alcaide de Kefner te dejaría Izzy más, aquí más. Pero parece que ha cambiado de idea. Más, digo, como miembro de Cell, lo que dice el alcaide es la ley. Incluso para su hijo, ¿no? Perdón por el corte, pero es que he tenido que ir a darle una cosa. Seguimos. Así que ya han pasado 10 días. Diez días desde que intentaste huir y entrar en ese concurso. Demostraste un interés serio, si bien algo grosero por él. Y ya he tomado una decisión. Te permitiré tomar parte en el desafío de reclutamiento. Pero se trata de una misión, irás como infante de Cell. Recibirás más órdenes cuando llegue el momento. Recuerda que tu papel como participante es una tapadera. No me interesa en absoluto si ganas o pierdes. Proseguirás todas y cada una de mis instrucciones. ¿Queda claro? Toma esto, lo necesitarás. Desde el 24 recibe un anillo de reclutamiento. ¿Cómo? Sin duda sabrás. Ese anillo te permitirá trabar amistad con Motro. Recordar que la ceremonia de apertura del desafío es hoy. Prepárate y después dirígete a Isla Domus. La indolencia no es una virtud. Date prisa, chico. Es la primera vez que juego a este juego y bueno, no sé bien cómo va. Esto supongo que será un monstruo de los que se profesionan. Ah, se trata de un leñosaurio. Aún no tenemos un de eso en el laboratorio. Tres bien. Cuanto más muestras tengamos, más nos divertiremos. Ni sepa. Son franceses. Me pregunto si nuestro trabajo sirve de algo. Sirve de algo de verdad. Todo lo que hacemos es capturar un monstruo tras otro, una y otra vez. Entonces dice que ya no confía en ser o en el alcalde. Escucha, amigo reclutador. Desde tu posición no tienes la perspectiva necesaria. Pejo, todo lo que hacemos forma parte del plan del alcaide. Nosotros solo somos parte del engranaje, no sé así, que sepa, se acerca la hoja de ponerse en marcha y debemos confiar en el alcalde. Sí, vale. Alto, ¿a dónde crees que va?
ya no pintas nada abajo en el laboratorio. Ahora debes centrarte en la misión que te ha encomendado. El alcaide ya fundó. Todo eso era por aquí. El objetivo de hacer es investigar la estructura biológica de los monstruos. Por eso es necesario recopilar tantos especímenes como podamos. Espero que podamos obtener algún resultado antes de que se nos acabe el paso. ¿Cómo veis? Ah, vale. Por aquí supongo. Puedo entender por qué querías marcharte y convertirte en reclutador. Viajar por el mundo en busca de monstruos, luchar para conseguir el equipo perfecto, menuda vida. Te estaba esperando, Area 24. Tu misión consiste en infiltrarte en el desafío de reclutamiento, ¿no? Aquí puedes subir a bordo de una moto de agua para ir a Isla Domo, pero una vez te hayas marchado, no podrás volver hasta que hayas cumplido tu misión. ¿Entonces qué? ¿Te marchas? Sí. Oh, un momento, se me olvidaba una cosa. Primero tienes que elegir un monstruo que te acompañe. Un puntito rinco, ¿no? Justo lo que esperaba. Ahora, a la isla Domo. No hay tiempo que perder. Y buena suerte con el desafío de reclutamiento. Vale. Estamos en moto de agua hasta la isla Domo. El archipiélago Viridi está formado por 7 islas diferentes. Son el lugar de una extraordinaria cantidad de monstruos. Los mejores reclutadores de monstruos se reúnen aquí para un evento muy especial. El mundialmente famoso desafío de reclutamiento. Inscríbete en el desafío de reclutamiento. Vale. Los preparativos para la ceremonia de apertura del desafío va con retraso. Por eso permanece cerrada la plaza mayor, al final de la escalatina. Lamentamos la molestia que pueda causar. Pues habrá que ir por aquí. Se va tampoco. Algunos de los participantes son reclutadores expertos y llevan años entrenando sus monstruos. Pero parece que tu equipo te perdería hasta con un limo cojo. ¿Estás seguro que querés participar en el desafío de esta forma? Bien. O tienes un don especial, o eres especialmente estúpido. Pues no son, ¿eh? Seré tesoro de la ceremonia de apertura de la Plaza Mayor. Me pregunto cuál será el problema. La ORM suele tenerlo todo bien organizado. O, ¿sabes? Tengo un extraño presentimiento acerca de este desafío. Oh, esto es un fastidio. Todavía no estoy listo para la ceremonia. He ido a realizar el juramento de reclutadores. ¿Qué esperan? ¿Que me quede aquí sin hacer nada? Shh, no me hable. El alcaide Kefner me contó todo. Ahora escúchame, chico. No vuelvas a mencionar a Cell a nadie, ¿me entiendes? Esta misión es alto secreto. Ahora vete de aquí antes de que nos vean. No voy a entrar ni a esta casa, a ver si aquí. La primera parte de su expresión era el desafío, sí. Lo sabía, y la mía, la primera vez que hace algo, siempre es duro, ¿eh? Estoy pensando en ir a Isla Infanta a practicar el reclutamiento y el combate. Oh, hola, querido. Bienvenido al Café de Caos. Ponte cómodo, aquí todos somos amigos. Muchos de estos reclutadores están en el desafío, no seas tímido, preséntate. ¿Te has apuntado al desafío solo con un monstruo? Ni siquiera ha empezado el desafío y ya está en el puesto de cola.
que tiene alguna esperanza de participar, al menos necesita 3 monstruos. Todavía hay tiempo antes de la ceremonia, ¿por qué no vas a otra isla y reclutas algo? El desafío de reclutamiento es una carrera, solo avanza los más rápidos. Los 5 mejores pasan a la final y combaten para alzarse con el campeonato. Es el 7º desafío de reclutamiento y esta vez voy a llegar a la final. Si vas a la carrera encontrarán una moto de agua para poder llegar a Isla Infante. Podría aprovechar esto. Me temo que la ceremonia de apertura se ha retrasado. Mientras esperas, puedes ir a Isla Infante. Podría acercarte a la piedra del reclutador y realizar el juramento. Es una antigua tradición. Muchos realizan este juramento antes del desafío. Puedes preguntar en el puesto de reclutamiento de la Isla Infante cómo llegar a la piedra. Encontrarás el puesto de reclutamiento un tanto primitivo, pero allí podrás guardar tu progreso. Ya aquí no puedo hacer nada, vamos a ir al infante. Una isla habitada por monstruos débiles, ideal para participantes. Ir a la isla, sí. Vale. A ver qué es. Hola, bienvenido al puesto de reclutamiento. El puesto de reclutamiento es el centro logístico de cualquier necesidad de reclutamiento. Ha venido a hacer el juramento de los reclutadores. En este caso tendrá que ir a Temple de Calle a lo alto de la montaña. Pero tenga cuidado, ahí fuera. Tendrá que enfrentarse a monstruos por el camino. Si sus monstruos resultan heridos, vuelva corriendo y los curaré. No se la juegue y la iglesia de una sola pieza, ¿vale? Entonces, ¿podemos ayudarle en información de algún modo? Si necesita más ayuda, no dudo en pedirla. A ver qué hay por aquí. Vale. Nos enorgullecemos de mantener a todos sus monstruos sanos y salvos. Puede venir aquí cuando quiera, añadir un monstruo almacenado a su equipo. No tengo. Recuerde, nunca cenamos, vuelva pronto. Bien. Un limo. El limo ataca. Vale. Sin que esto supuestamente es como los Pokémon, más o menos. Supongo. Yo quiero enfrentarme a otro limo, esto no tocó. Otro limo. Yo creo que ahora recluto un mismo de aquí. Este como no ha muerto, vamos a reclutarlo. ¿Nada más?
huyendo de mí. Vale, dos lim. A ver si lo podemos reclutar ahora. Aunque no creo. No creo. Ah, pues sí. Vale, ya tengo dos monstruos. No me dejan pasar. La voy a tener que ir por el caminito este. El juego, la verdad, que está bastante bien. Me creí yo que iba a ser una mierdecilla y no, pues está guapo. El fallo es este, que el tío es más lento. Voy a intentar reclutarlo. Vale. Bueno, ha habido otro corte porque he tenido que hacer otra cosa. Vale. Ya está el tercer monstruo. Bueno, este ya lo tengo, así que no. Bien, ya tengo otro en el nivel 2. Y otro. También un nivel de tipo 7 puntos. Y yo tengo dos monedas. Muerto uno y casi muerto, no muerto otro. Bien, seguimos. Oh, muy caro. A ver qué es lo que hay en este caso. Ah, me equivoco. Vamos para el reclutamiento, colega. Tengo los detalles y busco información sobre el reclutamiento. ¿Te interesa? No. Sí, como quieras.
Parece que al final la información te será útil. Bienvenido, macho reclutador Naipe. A tu servicio. Quizás me conozcas de oída. Soy quien gestiona el famoso examen de reclutamiento de monstruos de esta isla. Es solo un pequeño examen en el que tienes que traerme algunos monstruos. Claro que tendrán que ser los monstruos correctos. Y a veces no es tan fácil dar con ellos. Necesitas ingenio y músculo. Pero no todo es malo. Te puedes quedar con los monstruos que me enseñes. Si me traes los correctos, hasta te concederé un pequeño premio. Si quieres jugar, te costará 5 monedas de oro. ¿Qué te parece? No. Vale, cuando estés listo, vuelve para la segunda parte. Ahora mismo no tengo mucho dinero como para... Como reclutador debes saber cómo funciona el ataque de reclutador. Por ejemplo, si intenta reclutar un monstruo y solo ataca convencido al 20%, tendrá una quinta parte de posibilidad de reclutarlo. Es decir, conseguirá reclutar al monstruo una de cada 5 veces que lo intente. Así que no es necesario que el monstruo esté convencido al 100% para lograrlo. Es una buena ventaja porque es difícil llegar a ser tan persuasivo. De hecho, puedes reclutar un monstruo que solo esté convencido al 5%. Otro punto. No tengo punto. Lo rinco. Poco. Ahora muerto. Al enemigo de derrotado. Cada miembro del equipo recibe 4 puntos de experiencia. El nivel de Mr. Lin aumenta en 3. Nervios tiene 3 monedas. Vale, un solo Lin. Fuera. Limón sufre una derrota. Cada miembro del equipo solamente un punto. Pero Punker aumenta en 3. Vale. Otra. Solamente un poquito rincón de esto. ¿Me la mataron? Sí. Vale. Vale, seguimos. Vamos a intentar reclutar. Vale, está bien. Bien. Nivel 1. 19 de ataque, pero poca defensa. Este ya está muerto. Vale.
De la canilla sufre una derrota. ¿Cada miembro del equipo? Vale, de la que ya subió liga. Yo tengo 4 monedas. Voy a intentar reclutarlo. Vale. Llegaremos a un 35. 33. No creo. No creo. Bueno, pues vamos a matarlo. Ya está, te la cagaste. Interlink. Mierda. ¿No matamos? Sí. Sufre una derrota. 6 puntos de experiencia. Y Interlink. Y Drakel también. Tiene 15 monedas. Draco Espectro. Vamos a intentar quitarlo. Poco, tío. ¿Llegaremos al 30? Sí. Venga, vamos. Bien. Chate. Y quitamos al limo de aquí. Me tengo que ir a una cosa. Vale, vamos a ver. Vale, supongo que la piedra de juramento estará aquí. ¿Y esto cómo se sube? Nivel 24 se encuentra con una reclutadora en plena acción. Oh, venga, ya de resistirte. ¿Acaso crees que no se me puede domesticar? Eres una ilusa. No claudicaré. Deja en este intento futil. Yo dedico que seas a girl. Oye, no es futil. Yo te enseñaré a ver qué tal te sienta esto. ¿Eh? ¿Quién eres? Este monstruo es mío, chaval. Lárgate a jugar con tus amiguitos, ¿vale? Ah. ¿Por qué está este lugar infestado de humanos? ¿Será que el concurso de reclutamiento va a comenzar?
Vuelve, chucho sarnoso. Está guapo esa nota. Ah, muchísimas gracias. Lo has espantado. Lelo, pelo pincho. Nunca había visto uno como ese y casi lo había reclutado. Ah, estoy rodeada de idiotas. Se me ocurre algo. Dame uno de tus monstruos y estaremos en paz, ¿vale? Así que eres uno de esos babolicones silenciosos, ¿no? Bueno, estaba de broma, ya sabes. Esto, ¿puedes dejar de mirarme con esa cara? ¿Es que tu madre no te ha dicho que mirar con el ceño fruncido es de madre educada? Bueno, supongo que has venido a hacer el juramento de los reclutadores, ¿no? Así que supongo que vamos a ser rivales. Oh, todavía no me he presentado. Soy Solitaire. Solitaire, ¿y tú quién eres? De Río 24 dice su nombre a Solitaire. De Río 24, ¿eh? Un momento, me resulta familiar. Bueno, ¿dónde habré vivido yo ese nombre? Buah, da igual, seguro que no es importante. Nos vemos, de Río 24, a ver si estás más simpático. La próxima vez, ¿vale? La vieja piedra del reclutador está ante Río 24. ¿Es el momento de juramento? Sí. De Río 24 jura hacerlo lo mejor que pueda en el desafío de reclutamiento. ¿Ya? Cuando de Río 24 examina la piedra, solo puede distinguir una inscripción. En honor a que protegió las siete islas, en el Alto Zano, erigimos esta piedra. De tiempo inmemorable en silencio. Venerable, innumerable monstruo. La descripción casi ha desaparecido. Es difícil entender de qué habla. Ah, eso me parecía. Algunos reclutadores aún no han hecho juramento. Ah, menos mal que he venido a echar un vistazo. ¿Quieres participar en el desafío de reclutamiento, no? Parece que la ceremonia de apertura está lista. Pronto comenzará el evento. Debes ir a Domus cuanto antes. Yo me quedaré aquí a esperar los regazados. Bueno, pues ya llevamos 33 minutos de vídeo y bueno, aquí voy a parar, espero que os haya gustado y después, seguramente después más tarde, seguiré con el vídeo. Bueno, con el vídeo no, con el let's play. Adiós y darle like, por favor, y suscribiros. Adiós.